son sus promesas y es una verdad. Un buen día para todos donde quiera que estén. El Señor va a cumplir todas las promesas a cada uno de nosotros. Hoy tengo a mi madre aquí, que es un privilegio tenerla conmigo y de verdad poder transmitir todas las cosas que Dios ha hecho. Fuimos jóvenes muy rebeldes dentro de nuestra familia y mi mamá tuvo que pasar momentos muy difíciles por nosotros. Tanto que ella se arrodillaba a orar y nos gritaba: donde quiera que tú vayas, tú eres de Dios y nadie te podrá apartar de Él. Gracias, mamá, por esa bendición. Josué 24:15, ¿qué dice? Pero yo en mi caso serviremos al Señor. Y es una realidad, es cumplida, porque veo la palabra del Señor cumplida en qué forma. Y de que mis hijos, según esa rebeldía que andaban, en la etapa de la juventud, muy tremenda, pero le sirven al Señor. Y yo en mi caso, en mil generaciones, es la promesa que el Señor nos da para servirle al Señor. Queridos padres, no desmayen, que si siguen orando y creen al Señor, si le creen a la palabra, se cumple. Amén. Que nuestra casa le sirve al Señor. Y nada ni nadie arrebatará a nuestros hijos de las manos del Señor. Porque es la promesa de Él. Y cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Amén. Y una palabra linda, tuvimos, su merced tuvo hijos para bendición. El Señor me permitió dar hijos, parir hijos, no para que se perdieran, sino para salvación, para que todos les sirvan al Señor. Y así mis mujeres de mi familia, mis varones todos, cada hijo que tengan, hijo, nieto, bisnieto, tataranietos, la promesa del Señor es que ninguno se perderá, que todos, amén, le sirven al Señor de señores, le servirán a su debido tiempo como Él lo tiene planeado. Es una promesa real. Vamos a orar y extiende sus manos y vamos a creer. Así que mamá, una oración, regáleles por favor. Padre Dios, presento ante ti, a tu presencia divina, a través de la sangre preciosa del Cordero, por Jesucristo, por tu Santo Espíritu, cada familia. Amén. Cada padre, cada madre, familia y sus hijos, su parentela, todas sus mil generaciones, ante la presencia del Señor, para que el Santo de Israel cada día trate con ellos en semejante forma. Amén. De traerlos a los pies del Señor, los que no están, y todos sean servidores del Señor. Cada casa, cada familia, para servirle al Señor. La promesa del Santo Señor de señores es ella. Los bendigo, cada familia hermosa. Amén. Un abrazo grande. Thank you.